Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ya sé que llevo un tiempo desaparecida y el vídeo de la semana pasada no cuenta mucho. Pero esta vez no ha sido por vagancia, sino, como ya dije en Twitter, por asuntos familiares. Estos asuntos familiares fueron que tuvieron que operar a mi abuela y descubrieron que tenía un cáncer en fase terminal. Y a los 18 días falleció. No estoy contando esto para dar pena, solo estoy siendo honesta y espero que mi experiencia pueda serviros de ayuda. Lo primero es que no censuréis vuestras propias emociones. Muchas veces, debido a los prejuicios que la sociedad nos inculca, tendemos a hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Y la pérdida de un ser querido es algo importante. Y tienes derecho a sentirte como sea y nadie puede juzgarte. También es lógico estar triste. Y durante un tiempo estaremos muy tristes. Pero hay que tener cuidado porque la tristeza es un lastre que nos tira hacia abajo. Por eso es importante recordar las cosas buenas y felices de esa persona. Otra cosa es que la vida no se detiene. Aunque en momentos de dolor deseamos que el mundo se detenga y llore con nosotros, eso nunca ocurre. Así que es mejor seguir adelante con nuestras vidas y nuestra mente se irá adaptando. Como todo en la vida, superar la muerte de un ser querido es un proceso. Y como tal, a veces estaremos bien y otras veces volveremos a estar mal. Y poco a poco los bajones irán siendo menos duros y nos iremos recuperando. Hablar sobre el tema también es una forma de superarlo. Las emociones negativas son como un veneno, pero un veneno que cuanto más tiempo pasa dentro de ti, más se reproduce. Por lo tanto, es bueno que busquéis a alguien con quien hablar sobre el tema. Y si no tenéis con quién, os dejo en la caja de información formas de contactar conmigo. A veces nos encontramos con que no somos capaces de superarlos por nosotros mismos. No tengáis ningún reparo en pedir ayuda profesional. Espero haberos ayudado. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí, en el muro del canal, en mi Twitter, @iriateayuda, en mi Facebook, iriateayuda, o si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamatch@gmail.com. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.